La alcaldía de Valledupar organiza una gran donatón para ayudar a más de 200 familias afectadas por las emergencias climáticas en zonas como Los Calabazos, Vadillo y la zona rural del pueblo Cancuamo. El encuentro está programado para el próximo sábado 23 de noviembre en el Parque El Viajero a partir de las 8 de la mañana. Se aceptarán donaciones de kits de aseo familiar y alimentos no perecederos, como cepillos de diente, crema dental, arroz, frijoles, leche en polvo, entre otros. La cita es este sábado 23 de noviembre de 2024 en el Parque El Viajero a partir de las 8 de la mañana, donde estará personal de la Administración Municipal, integrantes de los organismos de socorro y otras entidades que garantizarán el recibimiento, acopio y distribución a los habitantes damnificados. La iniciativa contempla recibir kits de aseo familiar y alimentos no perecederos, conformados de acuerdo con los lineamientos del Manual de Estandarización de Ayuda Humanitaria de Colombia. Entre los elementos que se pueden donar se encuentran cepillos de dientes, crema dental, desodorante, jabón, papel higiénico, toallas higiénicas y pañales desechables, mientras que los kits alimentarios incluyen productos esenciales como arroz, frijoles, leche en polvo, lentejas, atún, pasta tipo espagueti, panela, lomito de atún, chocolate, harina de maíz, azúcar, sal, harina de trigo, aceite vegetal, entre otros. Ricardo Rojas Osorio, especialista en diseño y confección de moda masculina a la medida. Brindamos asesoría de imagen completa y además presta los servicios de entalle y arreglos de toda clase de prendas de vestir. Aparta tu cita al 318-401-0676 o visítalos en la carrera cuarta, número 13A, bis 07. Ricardo Rojas Osorio, te llevamos a vivir la experiencia del buen vestir.